en los años de la Restauración. ¿Podemos proceder, Excelencia? Sí, léame el informe. A su Excelencia del Ministro de Justicia. Deje eso y hábleme del prisionero. Imbriani Fulvio, de noble familia. Traedlo. Oficial de Robespierre, exiliado, jacobino, acusado de querer reorganizar las dispersas filas de la secta Hermanos Sublimes junto a un tal Filippo Goboni, gran maestro de la secta. Sometido a interrogatorio, no ha querido revelar dónde se esconde Filippo Goboni. Se considera más útil devolver la libertad a un prisionero para vigilarle con la esperanza de que nos conduzca a los otros miembros de la secta. Se ha instigado a su vez a que circule la voz de que Imbriani ha confesado y ha denunciado a su gran maestro. Está libre. Despierte, Imbriani Fulvio, es libre. ¿Yo? En el día del Tedeum, su excelencia el prefecto ha querido ser benévolo. Agradézcaselo y celébrelo usted también. Ande, váyase. Alégrese, hijo. Eres tú, Leonelo. Sois vosotros. Claro que estúpido soy. Perdona, pero hace 3 días que estoy con fiebre. Traidor. Habla más alto. No te oigo. Desde aquí no te oigo. Traidor. Hoy, 28 de Brumario del año 26 de la Gran Revolución de Robespierre, de Marat, de Babeuf, el Tribunal de los Hermanos Sublimes está aquí convocado. Tú, Fulvio. Fulvio Imbriani, fuiste arrestado el 7 de este mes. Este hecho sumió al gran maestro en una extraña turbación. Casi un presentimiento de su propio fin. Desde entonces no hemos sabido nada de él. Nos consta. Le consta a alguien que tú, bajo tortura, revelaste su escondite secreto. ¿Pero me acusas a mí? ¿A mí? No, eso es la fiebre. Cerraré los ojos y cuando vuelva a abrirlos, la pesadilla habrá acabado. Ya está. ¡Deja de comportarte como un niño! Niño, yo que os he enseñado a todos vosotros. Fulvio, sabemos que has hablado. ¿Qué has dicho? ¿Quién te ha contado eso? Le estamos haciendo el juego a la policía. Explícaselo a ese imbécil. Pero...
Estoy aquí, Fulvio. Yo no creo que hayas hablado. Respetemos las reglas del proceso. ¿Pero qué proceso? No tenemos derecho a juzgarle. Tenemos que acatar las reglas. ¡Dejadle hablar! Mirad bajo la planta de glicina. ¿Habéis mirado bajo la planta de glicina? ¿Qué planta? Allí es donde iba Filippo, cuando quería estar solo. No llevo las gafas. Giovanna, ven aquí. Espere. Giovanna, lee esto. ¿Yo? Venga, Giovanna, lee. A mis sublimes hermanos, hago balance del año que no acabaré. Mi 45º año se cierra con pérdidas y no se me ocurre ninguna idea para remediarlo. Me queda tan solo un poco de valor, el que necesito para quitarme de en medio. No perdono a nadie y a nadie pido perdón. Si algún día hay un mundo diferente, pacífico y feliz, ¿qué pensará de todas estas cosas? Tal vez lo que nosotros pensamos de los caníbales, de la caza de brujas. ¿Brujas? De los sacrificios humanos. Adiós para siempre, Filippo. Ese no es Filippo. No es él. Filippo tiene mi edad. Y ese es un viejo. Es él, Fulvio. Por favor, ustedes, corran. Avisen a alguien. Por favor. Ve a llamar a la policía. No corráis. No me miréis. Vamos. Nunca me perdonaré por haberte acusado. ¡Déjale! ¡No te vayas sin haberme perdonado! ¡Vete! Nos separaremos. Debemos escondernos durante unos días. ¡Yo no tengo por qué esconderme! ¡No cuentes conmigo! ¿Separarme? ¡No vengáis a buscarme! ¡No quiero saber nada más de vosotros! ¿Me habéis oído? ¡Yo no quiero! ¡Valentino! Ya he llegado. Vete. ¿Quieres que te arresten? Es la casa de tus padres. Mi hermana me pidió que volviera. Esta es mi casa. ¿Me equivoco o tu padre te desheredó cuando escapaste a París? Murió hace 7 años. Y tu hermano ha tomado su puesto en el gobierno. ¡Estúpido! La policía no me buscará aquí. Perdona, pero necesito una cama enseguida. Perdona. No te fíes. Te denunciarán. ¿Y quién se fía? Diré que soy un fraile, amigo de Fulvio, y les observaré. ¿Y crees que no te van a reconocer? No, hace muchos años que no me ven y yo soy un gran actor, Tito. ¡Fulvio! ¿Es tu hermana? No, no es la voz de Esther. Es ella. ¡Fulvio! ¡Fulvieto! ¡Pajarito! ¡Fulvio! ¡Fulvio! ¡Fulvieto! ¡Fulvio! Estoy aquí. ¡Estoy aquí, mamá! Debe ser mi sobrino. Le han puesto mi nombre. ¡Fulvio! Ven enseguida. Ya voy. Pajarito, cogerás frío. Ven adentro. No, no puedo. Me iré contigo. Mi perro aún está vivo. Seguro que me ha olido. Anda, ve.
Pero no te quites esto o te reconocerán. Y diles que tienes fiebre. Si dentro de una hora no he vuelto, significa que puedo quedarme. Fulvio, come, pero come bien. Perdone, padre, pero estos niños de hoy no saben comportarse en la mesa. Come. ¿No es verdad? Vamos. Fulvio, ¿a qué esperas? Come. ¿Qué estás mirando? A mamá. Es de color naranja. Dicho sea. ¿Quieres que cierren? No, está anocheciendo. No me molesta. De todas formas, mi color no es el naranja. Que te lo diga Fulvio. ¿Cuál es tu color? Cuando Fulvio era niño decía, cerremos los ojos y pensemos en cada uno de nosotros como un color. A mí me veía violeta. A papá negro. ¿A ti, Constantino, de qué color? No me acuerdo. Me interesaría saber, padre, si ahora... No es posible que no te acuerdes. ¡Celeste! Para mí, Constantino es celeste. No, celeste no. El celeste es el color de la felicidad, decía Fulvio. Pero creo que nunca consiguió ver a nadie de ese color. A él le veía verde. Verde como una cosa. ¿Y el mamá? ¿El tío? ¿De qué color se veía? De oro. Siempre grandioso. Amarillo, querrás decir. No, oro. Quiero a mi hermano. Dígale que vuelva. Ya hablaremos del perdón. Necesitamos a todos para reconstruir el país. Incluso a los músicos. Y Fulvio era un buen violinista. Decían. Veremos si al menos así, tocando, tiene éxito. Podría traer también a su hijo, ¿verdad? Sí, que lo traiga. Entonces tengo un primo. ¿Por qué no me lo habíais dicho? ¿Dónde está? Lejos de aquí. ¿Con el tío? No está con el tío. Escucha, Fulvio. Los que son como tu tío han tenido que renunciar por sus ideas, las cuales conocerás y juzgarás cuando seas mayor, incluso estar con sus hijos. Concheta, ¿qué pasa? Habla. Y cierra la puerta. Si el reverendo amigo de Fulvio tiene fiebre, debe beber esto. Le hará bien. Es del año que nació Fulvio. Beba, beba, reverendo. Bebe, pajarito. Por Fulvio. Por Fulvio. Por Fulvio. Padre, está cansado. Tiene fiebre.
Haré que le acompañen a su cuarto. ¡Hop! ¿Y ese fraile quién es? Es el marido de Esther. El padre es un amigo de Fulvio. Hará que Fulvio regrese. ¿Va a sentar la cabeza de una vez? Más vale tarde que nunca. ¿Estás contenta, cariño? Yo me alegro por ti. Espero que tu hermano haya aprendido que es muy fácil largarse a los 20 años y... ¿Aprender, Fulvio? ¿Aprender de quién? ¿De un inútil como tú? ¿Dice algo, señor? Perdón, señor, ¿habla conmigo? Basta, padre. Perdone, pero nadie le ha insultado a usted. ¿Por qué insulta a mi marido? Porque es demasiado cómodo acordarse de Fulvio ahora. También le hemos recordado a menudo en el pasado, cuando nuestro padre había enloquecido por la vergüenza. No, y nosotros... ¡Cállate! Esas cosas no deben decirse. Cobardes. Cobardes. Se me olvidaba algo que seguramente no les importará. Había venido para decirles que su hermano Fulvio murió hace 3 días no muy lejos de aquí. Se colgó de un árbol. Desesperado, porque fue abandonado por todos, se quedó solo como un perro. ¡Como un perro! No. Y tú encima le insultabas, cobarde alemán, cobarde, cobarde. No, espera, yo solo he dicho cobarde, que... Le preguntaré dónde está. Le insultabas. Señor, ¿dónde está su cuerpo? Por favor, señor, dígamelo. Prepararé la carroza. Fulvio. Fulvio, tu tío muerto. Ya no está. Ya no está. Soy yo, hermana. Soy yo. Esther. Soy yo. Esther, Constantino. Soy yo, hermanos. Soy yo. Claro, sí. Naturalmente que eres tú. Soy yo. Hermanos, me muero. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancto, in vita eterna. Amen. Incorporale. Abrirle la boca. Llévatelo lejos de aquí. Necesitamos silencio. Esther. Dime. Quería pedirte una cosa. ¿Qué? ¿Sabes dónde están las llaves de la bodega? Ahora mismo te las doy.
Estás mejorando, pajarito, ¿verdad? Ponme guapo. ¿Te acuerdas? Oh, com'è bella l'uva fogarina e com'è bello saperla vendemmiar e far l'amor con la mia bella e far l'amore in mezzo al bra. ¿Es así la música? Teresina, criatura, poca voy a de laborar. De niña lo hacías mejor. Sabías bailarla. Baila. Vamos. Venga. Teresina, criatura, poca voglia di lavorar. Ti sei tolta la sottana. Figa voglia da pagar. Oh, com'è bella l'uva fogarina e com'è bella poterla vendemmiar e far l'amor con la mia bella e far l'amore in mezzo al fra. Din 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 Disculpe, pero ese forastero se ha empeñado en entrar. No ha querido hacerme caso. ¡Hey, Charlotte! Ven, te presentaré. ¿Es necesario? Sí. ¿Esa es tu familia? Son mis hermanos. ¿Entienden húngaro? No. Entonces diles que tan solo hablo mi lengua, ¿eh? Charlotte pide disculpas, no habla nuestro idioma.
Tead magavolna asa hirečukačka, se viragoš, ruhajavan. Nemakar ja visatni akezamet, mi činajok, a maga gezizat, beisas tia asinjemitiš. Dice que ha cruzado la frontera clandestinamente. ¿Este es el heredero? Es Jalad Fasfaye. Mi marido. Mucho gusto. A Fasfaye. Batiat, tutom brakarial adni, hot bafagad esar Jaladba. Anne ex simpaticus puta. Supongo que tendrá que cambiarse de ropa. Es mindig basogat. Dice que eres muy amable y muy guapa. Vidi el basobadba. Farad vagyok. Ez a legbiztosabb uvahány, ahol találkozhatnak a szétszorodó testvérek, ne? No me hables en húngaro, sabes que no lo entiendo bien. Decía que creemos que este es un sitio ideal para reunir a todos los hermanos dispersos por la región. ¿Aquí? Aquí. Si se entera tu hermana. Tito me ha escrito diciendo que ha conseguido reunirlos. ¿Sabes qué he descubierto? Que Tito siempre ha estado enamorado de mí. Han llegado noticias del sur de que hay revueltas entre los campesinos por el cólera. Este es el momento para la expedición. ¿Tú qué opinas? Trecase está cerca de Como, ¿no? ¿Trecase? ¿No están allí los campesinos que tienen a nuestro hijo? A Maximiliano, sí. ¿Por qué? ¿Qué edad tiene? Ahora ha cumplido 6 años. ¿Por qué quieres saberlo? ¿A qué espera Dirindindín para enviarnos comida? ¿Quién? Dirindindín, tu hermana. ¿Crees que no he visto antes cómo se movía? Dirindindín, 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 dirindindín. Din 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 din. Lo hacía así, ¿verdad? ¿Te ha sentado bien la enfermedad? Estás más. Creías que había engordado, ¿eh? Son los fondos de Inglaterra. Lo hemos hecho bien. Toma. Hay muchas libras. Dentro de una semana vendrán los hermanos para una partida de caza. Tu familia no sospechará nada. Adelante. Tápate. ¿Por qué? Adelante. Buenas noches, pajaritos. Perdóname, pero he estado muy enfermo. No quiero que te enfades. ¿Y quién se enfada? Sí, después de 3 meses no puedes hacer el amor, peor para ti. Voy a comer un poco. Ya sabes que yo no bebo vino. Perdona. ¿Qué
¿Qué? ¿Qué dices? No, nada. Vamos a buscarle. ¿A quién? A Maximiliano. Podemos traerle aquí. ¿Maximiliano? ¿Aquí? Aquí o en América. ¿Tú, yo y Maximiliano en América? Sí. Hicimos un pacto de no pronunciar nunca ese nombre. El domingo llegarán Tito y los hermanos. Nos iremos con ellos. ¿Por qué habéis venido a buscarme? ¿Por qué venís a buscarme? ¿A dónde os dirigís enmascarados así? Hace 20 años que vais, volvéis, que os enmascaráis y que perseguís pavesas que no son más que cenizas. Dios mío, qué aburrido sois. Vosotros también os estáis volviendo una tremenda costumbre. Te reconozco por la forma de montar tu pura sangre, Joaquino. Por tu manera de andar, Hugo, con tu artrosis. Por tu manera de saltar, Lionello. Sé por qué saltas. ¿Intentas esconder la vocación por la muerte que llevas dentro de ti? Imbécil, si vuelves a hacerlo, te disparo. Tenías que haberme ahogado, Lionello. Tenías que haberme dejado morir por la fiebre. Os habéis equivocado dejando que me curase. Me he curado, he cambiado. Estoy bien aquí, donde todos me quieren. Tito, amigo mío, he perdido la fe y no puedes intentar consolarme porque soy yo quien siente pena por ti. Tú no vives, Tito, sobrevives a algo que hace tiempo que se acabó y que quizá volverá cuando tú y yo seamos viejos. No me preguntes qué quiero, solo sé lo que ya no quiero. ¿Y tú a dónde miras, Máximo? Baja los ojos o tropezarás. No soporto vuestros ojos mirando siempre al futuro. A mí me han dado una sola vida y no quiero esperar la felicidad universal. ¿Quién de vosotros, locos, me quiere lo bastante como para protegerme de la muerte? No me mires así. Si algo tiene que asustarte, no es mi desesperación, sino mi alegría. Tú ni siquiera puedes imaginar las cosas tan distintas que se le pueden pedir a la vida. He sido yo. Yo les he denunciado. Lo he hecho por ti. ¿Cómo por mí? Sé que esto es lo que tú quieres. Por fin eres libre. Si pierdes esta ocasión, estás acabado. Tú no hagas nada. Déjame a mí. No mires. Yo también tengo miedo, ¿sabes? Ayúdame. Contaré hasta 10. Y si no ha pasado nada, les detendré. 1. 2. 3, 4, 5, 6,
7. ¡Tito! ¡Tito! Espera. Cálmate. Espera. He sido yo. Lo suponía. Qué vergüenza. ¡Tito! ¡Escape ni uno! ¡Dispara! ¡Dispara! Tenías que hacerlo, Esther. Pero no tenías que habérmelo dicho. ¡Corre, corre! ¡Todo acabó! ¡Marchaos! Aquí no. Aquí no. Este no es el sitio. ¡Cocina! ¡Levántate! Fulvio, por favor, ayúdame. No dejes que me cojan. Ayúdame. Ayúdame. Sube. Cógelo, es el dinero del grupo. Sí. Remigio, Constantino, detened a los soldados. ¡Quietos! ¡Quietos! Sí, sí. Todos quietos. ¡Aparta! ¡Atrás! ¡Suéltame! ¡Estúpida! 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 ¡Cobarde! 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 ¡Mamá! ¡Quieto! ¡Fulvio! ¡Fulvio! Luciérnaga, luciérnaga, ven a mí. Te daré el pan del rey. Pan del rey y de la reina. Luciérnaga, luciérnaga, ven a mí.
Luciérnaga, luciérnaga, ven a mí. Tiraré el pan del rey y de la reina. Y tú me darás una monedita. ¡Maximiliano! ¡Maximiliano! ¡Largo de aquí! Charlotte, ven, le he encontrado, está aquí. Charlotte. Póngale esta ropa. Me lo llevaré cuando esté listo. ¿Y quién piensa en nuestros gastos? Tu madre reza por ti en el cielo. ¿Podemos cerrarlo? Sí. Hermoso niño. ¿Es suyo? Sí, a mí también me parece hermoso. Juntos de nuevo. Se lo debemos a ella. Nos vamos al sur. Quizás sea ese el único consuelo que podamos darle. Es Alon Danfan, el hijo de Filippo. Él es quien supo que estabais aquí. Vendrá también con nosotros. Julio y Ricardo están en Génova comprando un barco. Desgraciadamente, solo quedamos 20, aunque quizá así sea más fácil organizar la expedición, Fulvio. ¿Estás de acuerdo? Ella lo estaría. Es una suerte que hayas podido enterrarla aquí, Fulvio. Qué paz. Con el dinero de Charlotte compraremos las armas. Lo tienes ahí. Espera. No te preocupes, nos encargaremos de todo. Tranquilo. Venid. Nos vamos. Hay que hacer el funeral, hijos. Una mierda. Espera. Un momento. Un momento. ¿Queréis verla? Sí.
Os doy las gracias en nombre de Charlotte. Habéis venido a su funeral y no habláis de ella, ni de mí, ni de nuestro hijo Maximiliano. Tito habla de dinero, de expediciones, de armas. No se debería hablar de esas cosas en un funeral. Pero tú se lo agradeces, ¿verdad, Charlotte? Precisamente por eso. Porque solo una cosa puede darte la paz. Que tu labor no se pierda. Retomo mi puesto entre vosotros. Yo me encargaré de comprar las armas. ¿Ves, Charlotte? Yo también hablo de armas ahora. De expediciones, de dinero. Voy a irme. Y te dejaré sola. Pero eso es lo que quieres. Yo lo sé. Que continúe enseguida. Tú me conocías mejor que ellos. No habrías dejado el dinero nunca en mis manos. Canta algo. ¿Pero qué quieres que cante? Cualquier cosa, pero nada religioso. Mirad, hay agua en esa fosa. ¿Habéis visto? Hay agua. No podemos sacar ese agua, Fulvio. Déjale tranquilo, déjale en paz. ¡Hay agua! ¡Cállate! Estúpida. Perdóname. Adiós, chicos. Esta es la última vez que os veo. Bajad si queréis a vuestro sur, a suicidaros entre vuestros campesinos que no saben ni quiénes sois ni qué queréis. Yo tomo otro camino. ¿Quién sabe si lograré algún día en América saber cuál ha sido vuestra suerte? Eso es para ti, Maximiliano. Anda. Bebe un poco. Venga. Bebe. Ah. ¡Bravo, bravo! ¿Quién se celebra? ¿Quién es el homenajeado? Es ese niño. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Maximiliano! ¡Viva Maximiliano! Felicidades, mon amour. Felicidades, mon amour. Felicidades, Maximiliano. Permítame, ¿me lo presta?
Tenga. Gracias. De nada. ¡Helados! ¡Helados! Heladero, oiga, heladero, por favor. ¿De qué quiere el helado este niño? De crema, de crema. ¿Cómo habéis conseguido encontrarme? Lo he hecho bien, ¿eh? Quiero conseguir reconquistar tu confianza. ¡Helados! ¡Helados! ¿Quieres un helado tú también? Sí. Bien. ¿Has comprado las armas? Sí. La entrega de las armas es en el lago Horta el domingo a las 6. Las he pagado por adelantado. Te espero allí. ¡Helados! ¡Helados! ¡De crema, de limón! ¡Helados! Bonne nuit, monsieur le directeur. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur le directeur. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur le directeur. Bonne nuit. Si tardase en volver, tenga. Esto es por Maximiliano. El pago de 3 años. De acuerdo. Si quiere, puede dormir aquí esta noche. ¿Qué quiere decir, mon amour? Quiere decir que una persona quiere a otra. Mon amour. Vete, vete. ¿Cómo? Vete de aquí. Vete. Tienes fiebre. Vete. Maximiliano. Maximiliano, soy yo. Quiero ir a casa. ¿Por qué dices eso? Ven conmigo. No, espera. ¡Cuidado! Ten cuidado, detrás de esa puerta hay un sapo. Había una vez un niño que había dejado a su papá y se había escapado de la casa abandonada del bosque. La noche era oscura. De repente oyó crujir las hojas. ¿Quién es? Soy el sapo. Y voy a comerte. El niño cerró la puerta, pero oyó crujir las tablas del suelo.
Soy el sapo. He entrado por la ventana. El niño corrió al sótano. Soy el sapo. Estoy en la escalera. El niño cerró los ojos. Soy el sapo y estoy detrás de ti. Está ahí detrás, Maximiliano. No, no, Maximiliano, no, no tengas miedo. El sapo no existe. Quiero ir a mi casa. Ayúdame, Maximiliano, ayúdame. Mírame. Mira. El sapo me ha cogido, me arrastra a la cama. Ven, Maximiliano, ayúdame. Ya basta. No me engañes. Estás vivo. Sí, estoy vivo. Soy el sapo encarnado. Me he comido a tu padre. Y antes de digerirlo, solo un niño puede salvarle. Un niño que tenga el valor de darme un beso en la boca. Soy yo, Maximiliano. Se acabó, se acabó. Soy yo. Son las 4, señor. He venido a despertarle. Si ha de partir, es la hora. Es el vigilante. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Pobre Lionello. Eres tan ingenuo que me resultará muy fácil librarme de ti. Aquí no... Aquí no viene nadie. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Nada. La enfermedad me ha dejado alucinaciones, pesadillas. Vamos, los contrabandistas ya no vendrán. No, yo espero. Y encima nos han robado el dinero. Sin armas no se puede hacer la expedición, no se puede hacer nada. Es inútil que busquemos. No quiero quedarme parado. No, no puedo quedarme parado. He de encontrarles. ¿Qué haces, Fulvio? Quiero acabar con todo, Lionello. Estoy decidido. ¿Cómo? La manera me la has indicado tú. ¿Yo? Sí, Lionello. Eres el mejor de todos y no lo sabíamos. Tenías razón. Tenías razón. Antes de que nos maten los demás. Suicidémonos juntos, tú y yo. ¿Ahora, Fulvio? Sí. ¿De día? Sí. Me siento bien ahora que lo hemos decidido. Sí. Primero yo. Sí.
Espera. Eres tú quien quiere hacerlo. ¡Siempre lo has querido! Pero tú vigílame, por favor. Sí. Sí, no digas nada. ¡Me has engañado, Fulvio! ¡Me has engañado! ¡Tú no quieres suicidarte! ¡Querías ponerme a prueba! Sí, te he engañado. ¡Maldito seas! ¡Había conseguido! ¡Es verdad! ¡Ah! ¡Fulvio! 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 ¿Estaba solo? Sí, estaba solo. Llevémosle al mirador. Allí podrá reponerse. Pero, ¿quiénes sois? Con el chapuzón se ha olvidado de que esta noche empieza el carnaval. ¿Qué te pasa? ¿Tiemblas más que él? Verás, llevamos a mi hermanito a enterrar su virginidad. ¿Verdad, Henriette? Más rápido, más rápido. ¿Es aquí? Sí, es por aquí. Señor Conde, llegar así de improviso, nada está preparado. Pues que preparen cena y habitaciones para Pero todos. Su padre, el señor Conde, no me ha dejado instrucciones. Se enfadará conmigo. Mucho me temo que sí, Giovanni, pero tú lo harás igualmente, ¿verdad? ¿Para aquel también? Para aquel y aquella. ¿Les ponemos en la misma cama, Giovanni? Lo he visto todo. Has dejado que se ahogara. Haré que te maten. Sí. Es verdad. Has dejado que se ahogara. Lo he hecho por ti, Francesca. ¿Qué? Lo he hecho por ti. Por ti, sería capaz de traicionar a todos los hermanos, no solo a Lionelo. Lionelo se aprovechaba de ti. Te ha arrastrado a esa clase de vida que él eligió por ti. Te pegaba, ¿verdad? Estoy seguro. ¿Cuánto tiempo hace que no hacíais el amor? Yo he hecho por ti lo que ningún Lionelo habría tenido nunca la fuerza de hacer. He dejado morir a mi amigo más querido. Y ahora, si tienes valor, compara su amor con el mío. Yo quiero salvarte, Francesca. Es posible que no sepas la vida que te espera. ¿No piensas que tú también envejecerás? Que no serás siempre tan bella como eres ahora. Si no vienes conmigo,
Te diré cómo acabarás. Pasarás de un desesperado a otro. Vivirás sola en el exilio, o tal vez en la cárcel por complicidad subversiva, o en el manicomio, porque ni siquiera podrás, pobre Francesca, explicar a los jueces por qué lo has hecho. Y en esos lugares se pierde la salud, Francesca, se hace uno feo. A los 25 años tendrás el aspecto de una mujer de 50 y encima sin hijos. Pero yo puedo salvarte. Tenemos mucho dinero. El dinero es importante y lo habíamos olvidado. Iremos a América. ¿Quién va a encontrarnos en aquella confusión? Recupero las fuerzas solo con pensarlo. ¡Ah, Francesca! ¡Francesca! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te detesto! No, te estoy atormentando, lo sé, pero lo comprendes. Tú lo comprendes, porque tú también me amas. Lo sé. No es verdad. No me habrías escuchado si no me amases. Puedes irte. Denúnciame. Tú sí lo harías. Yo no. Entonces me voy solo, si de verdad es lo que quieres. Ya te lo he dicho. Lo has dicho antes. Antes de saber. Si pudiera ver en tu corazón. Tú ya no eres ningún niño, lo sabes. Dime qué quieres que te haga. Dímelo. Dime, dime qué quieres que te haga. Mayo. Ma io vorrei addormentarmi con te. Alto e lontano il ciel, nel ciel lontano il sole. Espera. Mírami a los ojos. Thank you.
Estoy esperando. Tengo frío. Amo a Francesca, ¿sabes? Antes le he mentido, pero ahora no. ¿Me crees, verdad? Sí. Has hecho el amor 3 veces en una sola noche. Pobre Fulvio. Habías olvidado que el amor es tan bello. ¿Por qué estás tan dulce conmigo esta noche? Eso es justo lo que yo pienso. Imbécil. Te has ahogado por no saber nadar. Eres una alucinación. Estás hablando solo. Quisiera creer en ti. Me gustaría creer en tantas cosas, pero no puedo. Tú eres demasiado inteligente para creer. Has entendido lo que Tito no se atreve a pensar. Que nosotros hemos llegado tarde. O demasiado pronto. Y te has revelado. Solo que uno no se revela así, Fulvio, tirando hacia atrás. Estás cayendo de la sartén a las brasas. Me harás daño, Lionel. Los otros hermanos sí te lo harán. Si no vas con cuidado. Si no llegas hasta el final de tu camino. Yo, ¿qué daño puedo hacerte ya? ¡No te denunciaré jamás! Nunca he pensado que lo hicieras. No sabía que no nos quedaban esperanzas. No, esta noche salimos para Génova. Nos uniremos a los hermanos que van a embarcarse. Pero yo debo presentarme herido. Diremos que los contrabandistas nos han agredido y robado. Recuérdalo. Lionel se ahogó y a mí me hirieron. Sin armas, los hermanos tendrán que renunciar a la expedición. Y tú y yo. Oh, granadier, t'aider dans ma chambre. Oh, granadier, t'aider dans ma chambre. Nous y ferons. Amour en liberté, t'aider dans les bras. De la volupté, t'aider dans les bras. De la volupté. Te dispararé en la pierna. ¡Venga, ya basta! ¡Tápate! En cuanto lleguen Fulvio y Lionel con las armas, embarcaremos. Estamos aquí, en Génova. Desembarcaremos aquí abajo, donde los campesinos están más exasperados por la miseria y el cólera. Pensamos armar al menos a 200. Atacaremos la primera guarnición y aumentaremos de pueblo en pueblo. Iremos subiendo. ¿Hasta dónde, chicos? Este es Vanni. Él nos guiará. Viene de allí y está buscado por la policía. ¿Nos explicará por qué? Vanni, cuéntales tu historia también a ellos. Tulio. Tendremos que hacerle un monumento. Ha resuelto casi todos los problemas de la expedición. Quiere volver a su tierra. La conoce como la palma de su mano. Nosotros le llevaremos. No es verdad. Lo de Lionelo. Lo de las armas. Del dinero. Lo he entendido mal. Perdona.
Os lo contaré. Díselo tú. ¿Y yo? No. Debería hacerlo yo. Pero esta vez, de verdad que no puedo. Había una epidemia de cólera en el campo. Mi mujer estaba trabajando con nosotros delante de la casa. A mediodía se sentó en el suelo. Hacía calor, pero ella tenía frío. La miramos y dimos unos pasos atrás. No podíamos tocarla. Yo quería ayudarla, pero los otros no me dejaron. Decían que si yo enfermaba, toda la familia moriría de hambre. ¿Y quién trabajaría la tierra? Mi mujer también decía que no debía tocarla. Pero yo... Ya. La cogí y la dejé sobre la cama. Y fui a buscar un caballo y un carro para llevarla al médico del pueblo para que la curase. Dios mío. Cuando volví con el carro a la casa, los soldados estaban clavando la puerta. Mi esposa estaba dentro, en la cama, y ni siquiera gritaba. Yo rogaba a los soldados que parasen de una vez, que por lo menos me dejasen sacarla de allí. Cólera, me decían ellos. Haced callar a ese meridional. Les pone nerviosos y ya es inútil. Yo también miraba, pero miraba la cara que estaba tras ellos. Los soldados no... ¿Qué me has dado de beber? Una poción de opio y ron. Te hará dormir. No quiero dormir. Ellos también miraban. No le escuchéis. Somos nueve, les decía a los que estaban allí mirando. Y los soldados cuatro, ataquémosles. Ellos me miraban y se quedaban con los brazos caídos. Ella llora, dije. Mi esposa lloraba, pero no fuerte, ¿sabéis? Lloraba como una niña. ¿Sigo contando? Sí. Hacedle callar. Cálmate. Hacedle callar. Cálmate, Fulvio. Duerme. Cuando volví, mi esposa estaba en la cama, muerta. Entonces entré en la casa de los que lo habían visto todo y se habían quedado mirando. Les apunté entre los ojos y les disparé uno a uno. Luego volví a mi casa, le prendí fuego y vi cómo se quemó. Disparaste a tus vecinos. Debemos partir igualmente, Fulvio. Aquella gente nos necesita. No te oye. Es la poción. Tú no digas nada a los demás. Usaremos los viejos fusiles que tenemos. Alguien nos ayudará con el dinero. Allí nos esperan amigos. No. Sí. ¿Qué dices? No. Sí. ¿Qué dices? Sí. Partimos. Ya han llevado las cajas de Fulvio al barco. Alonso. ¿Quién es? Una mujer está de parto. ¡Abrid rápido! O parirá en la calle. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Vosotros? ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Eh? Estamos ensayando un baile del sur. Bunny, tú que lo conoces, enséñanos cómo es. Vamos, Bunny.
Lleváoslo. Llevadle también a él. Sí, Francesca, tienes razón. La herida es superficial. El aire del mar le curará. No nos perdonaría nunca si le dejásemos aquí. Lleváoslo. América. Navegamos hacia América. Navegamos hacia el sur, Fulvio. Una buena sorpresa. ¡Fanfarrones! ¡Fulvio! Me ha engañado. Pero yo os he engañado también a vosotros. ¡Estás delirando! ¡Estás delirando! ¿Dónde? ¿Dónde está Tito? Llévadme con él. ¿No nos reconoces? Somos nosotros. Fulvio. Somos nosotros. Échate. ¿Por quién nos has tomado? Échate. Joaquino, ¿pero qué le has dado, doctor? Puede que me haya equivocado con la dosis. Mi poción no hace esto. Por eso eres subversivo, porque como médico te habrías muerto de hambre. Fulvio ha dicho la verdad. Aún delirando, se puede decir la verdad. No hay fusiles nuevos, ni dinero. Estos son nuestros viejos fusiles de caza. Esta es la caja de los uniformes. ¿Y los fusiles dónde están? ¿Estás bromeando? Deben estar en otra caja. Es inútil. No están. Yo lo sabía. Fulvio me lo dijo. Pero no he querido anular la inspección. ¿Quién te ha dado el derecho de decidir por mí? Yo. Oye, los enfants, yo... Dices demasiadas veces, yo. No te lo permito, no te permito que me hables así. ¿Pero quién te has creído que eres? No me miréis así, hacéis que me avergüence. Tenéis razón. Yo también me pregunto a menudo si lo que hago es por orgullo. Porque no quiero admitir que quizá haría falta paciencia en lugar de tanta prisa. Si no tuviera 40 años, lo intentaría. Me gustaría probar. Pero los cumplo este mes de mayo. Y yo no sé hacer otra cosa más que esto. Lo he hecho toda mi vida. Solo puedo vivir así. En este mundo en el que parece que todos duermen y que solo nosotros estamos despiertos. Bebe. Gracias. Y feliz cumpleaños. Preferiría que fuera el próximo mayo. Así sabríamos si todo esto ha tenido sentido. Si sus señorías quieren echarse atrás, desembarcaré en la primera escala y continuaré solo. Iré contigo. ¿Qué dices? No puedo echarme atrás, no sabría dónde ir. ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Veo tierra! ¡Tierra! ¿Pero qué dice? Es una isla. Nos queda todavía un día de navegación, por lo menos. ¡Cristóbal Colón, baja, te vas a caer! Ya estamos en el sur. Thank you.
patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard s'aglant élevé. L'étendard s'aglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, mugirent ces féroces soldats. Il vient jusqu'au près dans nos bras, écorcher en pulser leur campagne. ¿Cómo te llamas? Vanny Gavina, ya lo sabes. Pero te llaman de otra manera después de lo que has hecho. Vanny Peste, ¿cómo lo sabes? Lo sé. Tal vez si vuelvo a mi pueblo con vosotros, volverán a llamarme por mi nombre, ¿no te parece? Ellos saben que te llaman Vanny Peste. No. Fanfarrones. ¡Nosotros con el pueblo! ¡Nosotros con el pueblo! Bienvenido. Pase a la sacristía. ¿Viene usted directamente de la ciudad? ¿Es de sanidad? No. Me lo esperaba. Le mando al obispo para que me controle. Su eminencia ha prohibido los penitentes en las procesiones, pero yo no puedo impedirlo. Controle, controle usted. Informe si quiere, pero informe también de esto. Es mejor que se flagelen a sí mismos a que se vuelvan contra la autoridad. Ayer asaltaron el horno, lo sabía. Debo confesarme. ¿Eh? ¿Tiene cólera? Yo sí, seguro que lo tengo. Tranquilo, tranquilo, me cubriré la boca. Veinte hombres del norte armados han desembarcado para levantar el país. Advierta a la guarnición. La más cercana está a 5 horas de aquí. Dios mío, basta una chispa para que todo esto arda. ¿Cómo lo impediré? Diga que les guía Vanny Gavina para vengarse. ¿Querrá decir Vanny Peste? Vanny Peste, sí, a la cabeza de 20 ladrones. Envía al cielo. Yo, nosotros se lo agradecemos. No me lo agradezca. Absuélvame. ¿Absolver a su señoría? Yo soy uno de ellos. Y les estoy traicionando. Por un buen fin, hijo. No, para salvar mi piel. Usted testificará en mi favor. Es lo menos que puedo hacer. Pero en secreto. Nadie debe saberlo. Los soldados me harán prisionero. Pero en la confusión, ¿cómo le reconocerán? Me quitaré esta camisa roja que es nuestro, su uniforme. Entiendo. Usted será el único sin uniforme rojo. A usted no le dispararán. Si tiene remordimientos por sus compañeros, el sufrimiento que muestra le dignifica. Ego te absolvo. Volvería a hacerlo. Nos esperan. Fulvio ha ido delante. Un momento, muchachos. Me pondré los zapatos. He de deciros otra cosa. Somos sinceros, ¿no? No sabemos lo que nos espera. Quizás salga mal. Prometámonos, pues, que si sobrevivimos, no nos olvidaremos nunca de este momento, de cómo estamos aquí, ahora, con los zapatos en la mano. Unidos por una esperanza, digámoslo, justa. Sé que últimamente yo no he hablado muy claro. Pero quiero deciros que si un hombre logra
retener aunque sea uno solo de estos recuerdos. Estará a salvo, estoy seguro. Tal vez nos separen. Tal vez dentro de 10 o 20 años nos habrán hecho malos también a nosotros. Porque todo es posible. Y cuando recordemos esta mañana, quizá nos riamos de nosotros mismos. Pero estoy seguro de que apenas nos hayamos reído, diremos que hemos hecho mal. Porque no se ríe uno de estas cosas. Hablo así porque temo que vaya mal. ¿Pero por qué tiene que ir mal? Claro, ¿por qué tiene que ir mal? Exacto, vamos. Aló, Zanfa. Joaquino, te pesa demasiado el culo. ¿A mí? Sí, a ti, a ti. Y tú parece que hayas comido piedras. ¿Yo? ¡Tonto el último! ¡Vamos! ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué nos traen? ¿Agua, medicinas, harina? Son extranjeros sin Dios. Nos traen armas y sufrimientos. Nos traen el cólera. Yo lo sé. Ellos nos traen el cólera. ¿Y sabéis quién les guía? Les guía Vani Peste. Vani Peste. Ahí están. Estamos aquí con vosotros para ayudaros. Hemos venido del norte para unirnos a los hombres del sur contra la miseria. Contra... Fulvio ya estará entre ellos. Esos vienen a matarnos. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¡Fulvio! ¡Fulvio! ¡Fulvio!
Fulvio. Lo hemos conseguido. Nos hemos unido. ¿Quién? Los campesinos de Gratolé. ¿A quién se han unido? A nosotros. ¿Qué estás diciendo, imbécil? Vienen todos hacia aquí. ¿Te has golpeado la cabeza? Me he caído. Lástima que no estuvieras. Estás delirando. Yo lo he visto. ¿Qué has visto, idiota? Te lo contaré desde el principio. ¡Estás delirando! ¡Espera! Espera. Ellos venían. Venían juntos. Les esperábamos. Nos han visto de lejos. Y de lejos no podían creérselo. Joaquino ha levantado la bandera. Tito ha leído nuestra proclama. Ha intentado leerla en dialecto para que la entendieran. Y la han entendido. Han empezado a aplaudir. Otros a saludarnos, a gritar. Había una niña en el grupo que nos saludaba. Lástima que no estuvieras, Fulvio. Hemos empezado a correr. Ellos han hecho lo mismo. Corrían hacia nosotros. Nos hemos encontrado. Nos hemos abrazado todos juntos. Nos hemos abrazado. Todos juntos, créeme. ¡Es cierto, te lo juro! ¡No es verdad! ¡No! ¡No es verdad! Yo... No es verdad. Vuelvo allí. Espera. Espera. Don Sanfán, es verdad. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¡Don Sanfán! ¡Es verdad!